estado? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, pues vamos a estar aquí un ratito. Y bueno, déjenme decirles que la verdad es que estos días han sido así de mucho trabajo, ha sido extenuante, yendo, viniendo con tantas actividades, con tantos ya proyectos que están activando, lo cual me hace muy contento, me hace muy feliz. Y si hay algo que a mí me encanta, pues es eso, ¿no? Que poder estar en las empresas, poder compartir con las personas, poder abordar algunos temas importantes de crecimiento personal que los lleven realmente a alcanzar nuevos niveles de desempeño, eso es maravilloso. Así que bueno, acabo de regresar de una empresa con la cual compartía con algunas personas, supervisores, ingenieros, hablando acerca de la importancia del cambio personal, ¿no? Y hablábamos de la actitud precisamente, y decíamos que la actitud pues, es el ingrediente fundamental que hace posible que las cosas sucedan en una organización y en la vida de la gente, ¿no? Una persona que tiene una buena actitud, bueno, siempre tendrá mayores probabilidades de salir adelante en la vida que aquella persona que tiene una mala actitud, ¿no? Generalmente la actitud pues es una decisión personal, es algo que uno decide realmente cómo va a afrontar la vida. Y si bien a veces como que entendemos qué es la actitud, sabemos qué es tener una actitud positiva y nos damos cuenta cómo una persona tiene una actitud negativa, pero en sí la actitud como que nos cuesta un poco trabajo definirla, ¿no? Y la actitud pues no es otra cosa más que es una sensación interna que expresamos en la conducta. Es cómo nos sentimos aquí adentro y cómo lo manifestamos en las cosas que hacemos. Entonces, pues sí, la actitud se nota, por ejemplo, en nuestras actividades, la manera como enfrentamos los retos, los desafíos, cómo hacemos el trabajo, se nota. Siempre una persona que tiene una buena actitud, pues hará un mejor trabajo que aquella persona que tenga una mala actitud. La actitud también se nota en nuestra propia energía. Una persona con buena actitud siempre estará más pila, más prendida, más activa, mucho más proactiva. Y una persona de mala actitud generalmente siempre será una persona mucho más lenta, ¿no? Con menos ganas de hacer las cosas. Eso se nota. La actitud también se nota, ¿sabes dónde? En el trato que tenemos con las personas. Una persona con buena actitud generalmente será amable, cortés, apoyará a la gente, la alentará, le dará su palma de la espalda. Y una persona con mala actitud generalmente es una persona, ya sabes, ¿no? Que siempre está con el ceño fruncido, siempre está de malas, renegando de todo, criticando a todo el mundo, echándole la culpa a todos. Pues, o sea, se nota cuando las personas tienen una buena actitud y una mala actitud. Y se nota también, ¿sabes dónde? En nuestros resultados. Una persona con buena actitud siempre tendrá mejores resultados que una persona con una mala actitud. Y así que, bueno, tú ya te puedes dar cuenta que te conviene más, ¿no? Si tener una buena actitud o una mala actitud. Y a veces pensamos que la actitud pues depende mucho de las circunstancias a las cuales nosotros nos enfrentamos, ¿no? Realmente decimos, ah, no, es que, pues si me va bien en la vida, pues tendré una buena actitud, pero ¿cómo quieres que tenga una buena actitud? Si mira cómo me está yendo, si mira todas las broncas que tengo, si mira nada más todo lo que estoy pasando. Bueno, pues sí, es cierto, ¿no? Cuando las cosas van bien, pues es fácil estar de buenas. Pero cuando las cosas están mal, pues la cosa no se pone tan sencilla. Es cuando realmente nos damos cuenta de que la actitud, pues no depende tanto de las circunstancias. Si bien las circunstancias influyen en nuestra actitud, no son determinantes. Porque al final del día, amigo mío, amiga mía, lo importante no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede, lo que marca la gran diferencia. Y ahí radica realmente el secreto de todo. Por lo tanto, la actitud creo que es uno de los factores más importantes que tenemos que empezar a reforzar si es que queremos alcanzar grandes cosas en la vida. Así que, pues, ¿qué te parece que pues podemos empezar a tomar conciencia sobre esto y pensar en este momento, bueno, ¿cómo se encuentra en este momento mi actitud? ¿Cómo se encuentra en este momento mi energía? ¿Cómo me encuentro yo en este momento? ¿Cómo enfrento las tareas de todos los días? ¿Qué tanto estoy aportando a mi organización, a mi grupo social, a mi empresa, a mi negocio? ¿Realmente estoy dando lo mejor o me estoy quedando corto, me estoy quedando corta? ¿Realmente estoy haciendo algo sobresaliente con mi vida o realmente me estoy quedando en la rayita? Y entonces, pues tenemos que empezar a darnos cuenta de hacia dónde queremos dirigir nuestra vida. Y eso, amigos, pues creo que parte de,
de esa autoconciencia, ¿no? De ese autogobierno, de esa capacidad de dirigirnos a nosotros mismos, de esa capacidad de autogestión. La mayoría de nosotros, pues, no somos tan conscientes de cómo nos encontramos, ni lo que estamos haciendo, ni lo que estamos produciendo. Y creo que es el momento como que, ¡pau!, de despertar. Es el momento como que, ¡pau!, tenemos que darnos cuenta, ¿no? Es el momento en el cual, pues, tenemos que salir de la Matrix y empezar a observar qué es lo que está pasando con nuestra vida, qué es lo que está pasando con nuestros resultados, qué es lo que está pasando realmente con aquellas cosas que creemos que son importantes para nosotros, ¿bien? Porque, bueno, aquellas cosas que no son importantes, bueno, pues ni al caso de hacerles tanta atención. Pero, por ejemplo, tu salud, tu economía, tu desarrollo profesional, tus metas, todas aquellas cosas que realmente son prioritarias para ti y que no pasan de 6 cosas, ¿eh? O sea, ni creas que tienes tantas cosas prioritarias, ¿no? Recuerdo mucho a Jim Rohn que decía, tu vida se reduce a un puñado de cosas, a media docena de cosas importantes que tienes que cuidar y que tienes que ponerle toda la atención de vida para que no se te escape. Y tenía toda la razón. Entonces, sí, nuestra vida se reduce a una media docena de cosas importantes. Yo diría que, por ejemplo, mi salud, yo diría que otra cosa, mi paz mental, que otra cosa diría mi desarrollo profesional, otra cosa mi familia, otra cosa mi economía, otra cosa que sería, pues no sé, mi relación con la sociedad. O sea, hay ciertas cosas que son prioritarias. Pero creo que cuando tú te pones en una posición, creo yo, de empezar a analizar qué es lo que está pasando contigo, qué es lo que está pasando con tu vida, yo creo que lo más importante es ser bien honesto, bien honesta, ¿no? Y empezar a asumir la realidad de lo que está ocurriendo. A veces caemos en esos autoengaños, ¿verdad? Y decimos cosas como, no, pues ahí la llevo, o no voy tan mal, o ahí pasándola. Pero la verdad, amigos, es que a veces como que somos demasiado complacientes, ¿no? Como que si tuviéramos nosotros la oportunidad de sacudirnos la cabeza y de ver nuestra realidad y hacia dónde nos dirigimos, yo creo que tomaríamos otro tipo de decisiones. Bueno, no lo sé, ¿no? Pero yo creo que, digo, y no es el afán de que en este momento ponerte a decir, ay, güey, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No, no, tranquilo, tranquilo, tranquila, no, vamos de rato de eso. Pero sí de decir, güey, o sea, ¿qué onda con tu vida? ¿No? O sea, reacciona, despierta. Y yo creo que una buena manera de que el cerebro despierte, además de con una taza de café, yo creo que una buena manera de que el cerebro despierte es confrontarlo con la realidad. Y una buena manera de confrontar a nuestro cerebro, pues obviamente es haciendo preguntas. Preguntas de poder, preguntas poderosas, preguntas que nos saquen de nuestra zona de confort. Preguntas que nos ayuden a mirar por donde normalmente no miramos. Preguntas que nos lleven a esa introspección. Preguntas que nos lleven a escarbar dentro de nosotros, a encontrar algunas cosas que hasta ahora pues no hemos visto. Y solamente las preguntas son capaz de hacernos mover de donde estamos. Déjame saludar a Dulce Becerril. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. A ver, ¿quién más se encuentra con nosotros esta noche? Se encuentra Nayesita Cruz. Hola, amiga, ¿cómo estás? Buenas tardes. Francisco Tsimtsun, ¿cómo estás? Desde Michoacán. Gracias, desde México. Voy a estar en México bien prontito, ¿eh? A finales de agosto y a principios de septiembre voy a estar por allá. Seguramente que hagamos un evento en Querétaro, ya les voy a estar diciendo. Ojalá y nos puedan acompañar. Yo sé que va a ser un poquito complicado para aquellas personas que se encuentran, pues, lejos de Querétaro, pero es el lugar geográfico, creo yo, más céntrico en donde podemos hacer un evento y que varias personas que se encuentran en la periferia nos puedan acompañar. Pienso hacer un evento a mediodía para que si tú estás muy lejos, pues puedas usar la mañana para poder llegar y puedes usar la tarde para poder regresar. Entonces vamos a hacerlo a mediodía para que tengamos la mayor oportunidad de ver a más personas. A mí me encantaría. Así que me va a dar mucho gusto saludarlos. Sí, ya sé, Dayesita dice, y en el Estado de México, y también me preguntan, y en el DF, y en Guadalajara, y en Oaxaca, y en Puebla, y en Tlaxcala. Imagínate, tengo que hacer una gira por 32 ciudades, ¿no? Para poder visitarlos a todos ustedes. Pero bueno, en esta oportunidad voy a ir solamente a Querétaro, tal vez Ciudad de México, no lo sé todavía, pero ya les estaré diciendo. Pero va a ser un gustazo realmente verlos a todos. Así que,
Bueno, este sábado, déjeme decirles, tenemos un evento muy padre. Este sábado tenemos un evento que se llama Desafía tus miedos con programación neurolingüística. Si quieres saber cómo nos puedes acompañar, aquí arriba hay un link para que le des clic, pum, te manden luego al grupo de WhatsApp y sepas cómo nos puedes acompañar. Si tú estás en Lima, puedes acompañarnos de manera presencial acá a mi oficina. Pero si tú estás en cualquier otro país, nos puedes seguir por streaming. Va a estar muy, muy padre. Desafía tus miedos con herramientas de PNL remasterizado. Va a estar muy, muy bonito. Así que no te lo puedes perder. Dale clic acá arriba para que sepas cómo nos puedes acompañar. Bien, va a ser un gustazo, gustazo realmente compartir este taller con todos ustedes. Jean Larrey, ¿cómo estás? Desde Puebla, gracias, qué bueno que estás con nosotros. Saludos, amigos, saludos. Ingeniero Arias Díaz, saludos, un fuerte abrazo, Sensei. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias. Y bueno, pues ya, bueno, yo sé que no aviso, claro, yo enciendo el celular y me pongo a hablar. Y bueno, pues por eso que a veces la gente luego me enoja y me dice, oye, pero ¿por qué no avisaste? ¿Por qué no me dijiste? Nunca llego a tiempo. Pues sí, pues que a veces los tiempos así son. Así que dije, si no me conecto ahorita va a estar bien canijo que me conecte. Así que dije, de una vez me conecto. Y dije, bueno, hablando precisamente de la actitud, hablando precisamente del salir adelante, hablando precisamente de mover nuestra energía, de empezar a pensar de forma distinta, dije, bueno, ¿qué puedo compartir con mis amigos así como para que podamos empezar a dar un pasito afuera de nuestra zona de confort? Empecemos a hacer algo en beneficio de nosotros mismos. Y yo creo que, como te decía hace un rato, si no es a través de la confrontación, si no es a través de las preguntas, es difícil que nuestro cerebro pues camine en otra dirección, ¿verdad? Generalmente va a caminar pues por los caminos que ya se sabe, por las rutas que ya se conoce, ¿no? Es así, o sea, ¿para qué va a arriesgarse a caminar por otro sitio, a asomarse por otra ventana? Entonces, pues utiliza las rutas ya conocidas, que son las que le han funcionado, o él cree que le funcionan, pues por ahí se va. Pero cuando tú haces una pregunta y entonces llevas a tu cerebro a pensar en otra posibilidad, ¡ay, cabrón! Ahí viene el cambio. Ahí viene entonces el choqueo de neuronas. Dice, ¡ah, caray! No lo había visto desde esa manera. Así que yo voy a compartir contigo algunas preguntas que te puedes hacer, así con una tacita de café o con una tacita de té o con un matecito si estás en Argentina o con una copita de vino. No, hazte una pregunta así o con un caballito de tequila. Haz estas preguntas para empezar a movilizarte de tu zona de confort, empezar a explorar otra posibilidad, ¿vale? Así que esas preguntas que siempre recomiendo hacer, pues nos van a ayudar sobre todo a encontrar ese equilibrio, esa armonía, esa búsqueda constante del bienestar que nosotros, pues siempre estamos nosotros siempre a la tarea de alcanzarlo, ¿no? El sentirnos bien, en alcanzar nuestras metas, en lograr todo aquello que nos proponemos, el estar saludables, en fin, todas esas cosas que como seres humanos pues tanto deseamos. Así que primera pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer en cualquier momento de nuestra vida. Así que no importa dónde estés, ni quién seas, ni de qué cuna provengas, ni de qué país seas, ni qué hayas estudiado o no estudiado, yo creo que esa es una pregunta básica que nos tenemos que hacer. Primera pregunta. La pregunta dice, ¿sabes exactamente lo que quieres? Y a la par, ¿sabes exactamente lo que no quieres? ¿Tienes idea? O sea, ¿realmente sabes lo que quieres? Porque como siempre digo, si tú no sabes realmente a dónde vas, pues ya llegaste, ¿verdad? O sea, ninguna ruta te va a servir, ningún vehículo te va a ayudar, ningún libro que tú leas, ningún curso que tomes. Yo creo que es fundamental que por lo menos una vez al año nos hagamos esta pregunta, ¿no? ¿Sé a dónde voy? O sea, ¿sé cuáles son mis metas? ¿Sé lo que quiero lograr? Y sobre todo es muy importante, ¿sé lo que no quiero? ¿Sí? Y tenerlo muy claro. Porque la única manera de saber si somos productivos o no, si lo que estamos haciendo todos los días nos lleva, nos acerca o nos aleja de nuestra meta, es saber cuáles son esas metas, saber cuáles son esos lugares a los cuales queremos llegar. Entonces, plantéate esa pregunta. ¿Realmente lo sé? ¿Realmente me he puesto a pensarlo, a detallarlo, a definirlo? Muchas veces lo hemos dicho, ¿no? O sea, si todo agarra cualquier libro que hable del éxito. Y paso número uno, define tus metas. Es lo primero que te dicen, así. No importa qué libro leas,
Pero todos te hablan de eso. Lo realmente curioso es que aunque todos lo sabemos, menos del 3% de la población mundial realmente tiene metas definidas. Y no te creas, ¿sí? O sea, a mí de repente, pues sí, me llega a sorprender el hecho de que hay ocasiones en que yo digo, bueno, ay, güey, o sea, ¿realmente esto es lo que quiero? ¿Realmente voy para allá? ¿Realmente es lo que quiero lograr? ¿O quiero otra cosa? Sí, de verdad, o sea, aunque yo a veces tengo, sí, mi plan, tengo mis metas puestas a mediano, largo plazo y todo eso, pero de repente sí me cuestiono. Eso significa que yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer constantemente para poder saber si realmente nos encontramos en ruta o no, para poder medirnos constantemente y saber si tenemos que enderezar las velas o si seguimos adelante o no. Es muy importante que te hagas esa pregunta. ¿Qué es lo que realmente quiero y qué es lo que realmente no quiero? Haz esa pregunta y permite realmente conectar tu ser para saber si realmente te encuentras alineado, alineada o no lo estás. Muy importante. Otra pregunta fundamental que yo creo que es necesario hacernos es, ¿sabes cuáles son tus referentes? ¿A quién te estás siguiendo? ¿Cuáles son tus modelos de vida? ¿A quién estás tratando de seguir si es que estás siguiendo a alguien? Y si no estás siguiendo a nadie, ¿por qué no estás siguiendo a nadie? O sea, creo que es bien importante que en nuestra vida tengamos modelos, tengamos personas a las cuales nosotros pues veamos y nos inspiren, que nos motiven, que nos alienten, que veamos cómo se desenvuelven para tratar de emular sus pasos. Si tú no tienes realmente un modelo a seguir, si no tienes tú un ideal a alcanzar, pues te puedes perder en el camino, ¿no? Creo que es importante que tú alinees eso. O sea, esto es lo que yo quiero. Y te preguntes, ¿qué personas existen que se dedican a eso que yo quiero? ¿Qué personas en este momento están dadas a la tarea de alcanzar aquellas cosas que yo también quiero alcanzar? ¿A quién me gustaría realmente emular? ¿De quién me quiero colgar como si fuera mi estrella, ¿no? O sea, y creo que eso es importante. Y todos han tenido inspiraciones, todos han tenido referentes, todos de alguna manera se han inspirado en alguien. El mismo John Lennon, el mismo Michael Jackson. O sea, todos han tenido referentes, ¿no? Y esos referentes, pues, nos inspiran. Esos referentes, pues, nos marcan un rumbo. Esos referentes, de alguna manera, pues, nos van ayudando a definir cuáles son los pasos que tenemos que dar. ¿Tú tienes referentes? ¿Tienes referentes? Y si no los tienes, bueno, pues es el momento de empezar a pensar qué personas en este momento están haciendo aquellas cosas que tú quieres hacer y empezar a observarlas y empezar a emularlas y empezar a darte cuenta de qué hacen esas personas que tú no estás haciendo. Creo que es muy importante tomar conciencia de eso. ¿Quiénes son tus referentes? Y puedes tener varios referentes en varios planos, ¿no? O sea, puedo tener un referente en lo económico, puedo tener un referente en lo físico, puedo tener un referente en el ámbito de negocio o empresa, puedo tener un referente en el ámbito de desarrollo personal o en mi trato con mi pareja. O sea, puedo tener varios referentes dependiendo de los roles a los cuales yo me esté desenvolviendo. Pero sí, es importante que lo empecemos a definir. ¿Tú tienes algún referente? Entonces, pues empieza a notar, ¿no? Empieza a darte cuenta si realmente en este momento hay alguien que tú realmente quieras seguir para entonces acelerar el camino hacia el logro de tus metas. Creo que es la manera más rápida de poderlo hacer. Muy bien. ¿Qué tal? Vayan anotando las preguntas. Bueno, va a quedar aquí grabado este video, así que puedes recurrir a él las veces que tú quieras. Pero sí, las preguntas de poder son bien importantes. Tercera pregunta que te tienes que hacer. Y esa pregunta, yo creo que mide mucho tu nivel de satisfacción personal, ¿no? ¿Qué tan realmente estás conectado con el bienestar, con tu felicidad? Bien importante. Y te tienes que preguntar, ¿realmente disfrutas lo que haces? ¿Realmente disfrutas la persona que eres? ¿Realmente te hace feliz? ¿Realmente es algo que haces con gusto? ¿Realmente es algo que tú haces con toda tu entrega, con toda tu pasión? ¿Realmente te gusta? Y si no te gusta, pues, ¿qué haces ahí? O sea, yo creo que es importante eso, ¿no? O sea, no importa qué te dediques, no importa cuál sea tu actividad o tu profesión, pregúntate, ¿realmente me gusta esto que estoy haciendo? ¿Realmente me inspira? ¿Realmente me ayuda a ser mejor persona?
realmente es lo que yo quisiera hacer en este momento, o si yo tuviera la oportunidad de elegir hacer otra cosa, ¿qué elegiría? ¿Elegiría esto mismo u otra cosa? Y bueno, es un choque de realidad, ¿eh? Porque dices, güey, o sea, nunca me lo había puesto a pensar. Y si tú no te haces esas preguntas, pues puedes caer así en la rutina, puedes caer en el tedio, puedes caer en la desesperación, puedes caer en el abandono y no sabes por qué. Y la razón es muy simple, pues porque no estás haciendo aquellas cosas que te inspiran, no estás haciendo aquellas cosas que realmente te animan, te motivan, te elevan. Entonces, amigo, amiga, tienes que empezar a reaccionar, decir, ¿sabes qué? Ok, tiene razón. O sea, si esto no me gusta, si esto no me llena, si esto no me place, si esto no me conecta, ¿qué chingados hago aquí, carajo? ¿No? Y empezar a moverte. Porque hay gente que me dice, no, es que pues, no me queda de otra. ¿No te queda de otra? ¿O te da miedo cambiar? ¿No te queda de otra? ¿O para ti es mucho mejor quedarte en tu zona de confort que intentar un cambio? ¿No te queda de otra realmente? Bueno, y cuestiónate si realmente es así, o cuestiónate si realmente lo que pasa es que no has reunido las agallas suficientes para poder moverte de donde estás. Yo creo que es algo muy importante que tenemos que empezar a definir. Así que disfruta lo que haces, realmente te gusta, realmente te apasiona, te sientes inspirado, inspirada. Y si no es así, amigo, amiga, muévete ya. No, no hay nada que desgaste más nuestra energía que perder nuestro tiempo haciendo cosas que no nos inspiran, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Así que, muévete. Cuarta pregunta que yo creo que es importante hacer. ¿Necesitas algo más de lo que tienes? ¿Te sientes contento, contenta con lo que tienes? ¿O hay algo más que necesitarías? ¿Necesitarías estudiar otra cosa? ¿Necesitarías más de alguna otra cosa? ¿Te sientes contento, satisfecha con todo aquello que te rodea? ¿Para ti está bien o te gustaría tener más? ¿Para ti está bien lo que estás ganando o te gustaría ganar un poco más? ¿Para ti está bien el grado de estudios que tienes o te gustaría alcanzar otro nivel? ¿Te sientes cómoda, cómoda con el puesto que estás desarrollando si es que trabajas para alguna empresa o te gustaría escalar a otro peldaño adicional? ¿Sí? ¿Cómo estás? O sea, ¿te sientes a gusto, contento, satisfecha o a lo mejor quisieras ir hacia otro lugar? Bueno, pues entonces plantéatelo. A veces nosotros nos deslizamos a la zona de confort sin darnos cuenta. La gran mayoría de las veces no somos conscientes de que estamos en nuestra zona de confort. Nos hemos acostumbrado a estar ahí, ahí nos quedamos un buen rato o muchos años. Y a veces no nos percatamos de que va pasando el tiempo y gradualmente, poco a poco, pues vamos sepultando nuestros sueños, vamos sepultando nuestros anhelos. Y pensamos que la cosa es trabajar, y pensamos que la cosa es seguir adelante, y pensamos que la cosa es seguir haciendo lo que estamos haciendo. Pero hay algo dentro de ti que sabe que no va bien. Hay algo dentro de ti que dice, ¿sabes qué, güey? O sea, escúchame de vez en cuando, ¿no? O sea, hay algo que quiero que suceda. Entonces, ¿necesitas algo más? ¿Sí? ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría que pasara en tu vida? ¿Qué te gustaría que pasara en tu negocio, en tu empresa? ¿Qué te gustaría que pasara en tu vida personal? ¿Qué te gustaría que sucediera? Entonces, empieza a hacerlo. Bien importante. Siguiente pregunta, que yo creo que es importante que nos hagamos, amigos. Sí, con un cafecito, con un tequilita, con lo que tú quieras, pero hazte esta pregunta. Sí, le das así el traguito de shot de tequila y mientras te quema la garganta, pregúntate, ¿para quién haces las cosas? ¿Para quién haces las cosas? ¿Las haces realmente para ti o para agradar a otra persona? ¿Realmente estás siguiendo tus sueños o estás siguiendo los sueños de alguien más? ¿Realmente te interesa y te mueves más por lo que digan las otras personas? ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por miedo al que dirán? ¿Cuántas cosas has abandonado por miedo a la crítica? ¿Cuántas cosas? ¿A cuántas personas tienes que agradar dejando de ser quien tú realmente eres? ¿Comportándote como no te comportarías si no estuvieran esas personas? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué pasaría si intentaras otras cosas? ¿Qué pasaría si hicieras otras cosas? ¿A quién quieres agradar? Y yo te digo una cosa, si no te estás agradando a ti, créeme, si tu esfuerzo es para agradar a otras personas,
Amigo, amiga, es la mayor pérdida de energía y de tiempo que tú puedes hacer en tu vida. Tienes que empezar a darte cuenta que la única persona, la persona más importante de tu vida, ¿quién crees que es? Claro, eres tú. Y en la medida que empieces a hacer las cosas por ti, no por otras personas, pues estarás más cerquita de lo que yo conozco que se llama felicidad. Así que empieza a preguntarte, esta actividad que yo realizo, este trabajo al cual yo voy, estas cosas que yo hago, ¿realmente las hago por mí, por mi convicción personal, o la hago simplemente por quedar bien con alguien? Pregunta importante. Pregunta importante que va a resonar en tu mente y en tu corazón. Así que hazte esas preguntas. Yo sé que en ese momento vas a decir, Manuel, pero ¿por qué me haces esas preguntas tan tranquilo que yo estaba, no? Sí, pues sí, el problema, el gran problema es que mientras no nos exigimos, mientras no nos preguntamos, pues estamos durmiendo plácidamente en una tranquila desesperación, ¿verdad? La zona de confort es a toda madre. ¿Por qué? Pues porque no te exige. Es a toda madre. ¿Por qué? Pues porque no te confronta. Es a toda madre porque no te hace sentir mal. Pero el problema es cuando empiezas a sentirte incómodo, empiezas a sentirte incómoda, porque eso significa que tienes que empezar a moverte. Y eso, amigo, amiga, requiere de un esfuerzo. Pero eso solamente es para guerreros. Así que esas preguntas solamente son si tú realmente quieres hacer algo con tu vida, algo diferente, ¿eh? Algo distinto. Así que bueno, pues empecemos a plantear eso en nuestra vida. A ver, ¿quién más está con nosotros el día de hoy? Juan Carlos Aranda, ¿cómo estás? Saludos, gracias. Pablo Cano, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Fanny Tafoya desde Chicago, Illinois, qué gusto. Gracias por estar con nosotros. Pablo González, hola, ¿cómo estás? Desde Costa Rica. Mimi Hernández, ¿cómo estás? Lenin Ramales, ¿cómo estás? Desde Dallas, Texas, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Gracias a todas las personas que se están conectando. Gracias por sus corazones, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios. Gracias también por compartir este video. Posiblemente a alguien le pueda servir, ¿no? Así que bueno, si tú sabes de alguien que le pueda servir esta información, pues etiquétalo ahí para que pueda ver esta información, ¿vale? Así que, pues, interesante, ¿no? Interesante. ¿Qué otra pregunta crees tú que te podrías hacer? O sea, además de las que yo te voy a decir, pues a lo mejor tú piensas en otra pregunta que tal vez pueda ayudarte a ver otra posibilidad en tu vida. Pero, por ejemplo, esa pregunta que te quiero hacer, ¿realmente eres quien dice ser? ¿Realmente eres la persona que tú piensas que eres? Es decir, ¿qué tan congruente eres? Mira, todas las personas tenemos como dos líneas paralelas. Una línea es la que nosotros decimos que somos, representa lo que nosotros decimos que somos. Y otra línea es lo que realmente somos. Todas las personas tenemos esas dos líneas. Y la distancia que existe entre ambas líneas determina nuestro nivel de congruencia. Así que cuando nosotros decimos que una persona es transparente, es íntegra, significa que las líneas están súper cerquita. Que la persona que dice que es quien realmente es. Y creo que todos en algún momento de nuestra vida quisiéramos trabajar, colaborar, estar con una persona así. ¿Por qué? Porque sabemos a qué le tiramos, porque sabemos que no va a haber traiciones, porque sabemos que no va a haber decepciones, porque sabemos cómo son. Así que la pregunta para ti es esa. ¿Qué tanto nivel de congruencia tienes tú? ¿Qué tan cerca están esas dos líneas que todos tenemos? O sea, y déjame decirte que todos tenemos esas dos líneas, ¿eh? Todos. Yo tengo las dos líneas, sí, yo también, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién quieres? Lionel Messi también tiene dos líneas. No, Steve Jobs también las tenía. ¿Quién más? No, el Papa Francis también tiene las dos líneas. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos. Y los seres humanos, pues también hacemos empresas y hacemos negocios. Y las empresas también tienen esas dos líneas, ¿eh? También. Una cosa es lo que la empresa dice que hace y otra cosa es lo que la empresa realmente hace. Por eso hacemos auditorías en las empresas, para saber qué tan congruente es la política de la empresa. Para eso hacemos auditorías. Entonces, la pregunta para ti es esa, porque si tú te encuentras dividido, si tú te encuentras dividida, fingiendo ser quien no eres o tratando de que los demás vean en ti alguien que realmente no eres, está yéndose la energía por todos lados, ¿no? Está yéndose la información, está yéndose la fuerza.
Y obviamente tú no puedes estar canalizando adecuadamente. La congruencia, la integridad, o sea, le llama integridad eso, a la integración de ambas partes, cuando las dos líneas están mucho, muy cerquita. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea, obviamente, es procurar por todos los medios, tomar conciencia de que las distancias que existen entre ambas líneas sea cada vez más cerquita y más cerquita y más cerquita y más cerquita. ¿Algún día será una línea? No lo sé. No lo sé. Hasta ahora no conozco a una sola persona que diga, ah, mira, fulanico es íntegro, pero al siempre. No conozco, no conozco. Pero sé que esa es nuestra tarea. Sé que esa es nuestra tarea. Si bien no eres perfecto, si bien no eres perfecta, nadie lo es, pero somos perfectibles. Exacto, somos perfectibles y todos los días podemos avanzar hacia nuestra integridad. Y yo creo que esa es una pregunta muy importante. ¿Qué tan fragmentada se encuentra mi energía? ¿Qué tan incongruente soy? ¿Qué tantas promesas rompo? ¿Qué tantos acuerdos? ¿A cuántos acuerdos fallo? ¿Qué tantas veces decido hacer una cosa y no me cumplo? O sea, amigo, amiga, yo creo que ahí radica mucho de nuestro desempeño, de nuestro éxito. Así que importante, ¿no? Lo que estoy haciendo en este momento, ¿habla realmente de la persona que soy o no? Alíñalo, bien importante. Otra pregunta. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? No, no, a las cucarachas, no, no, no me refiero a esos miedos, a los fantasmas, no, no, a que me abduzca un ovni, no, no, no me refiero a esos miedos. Me refiero a los miedos que no te dejan experimentar. Me refiero a los miedos que no te permiten avanzar hacia donde tú quieres ir. Me refiero a los miedos que hasta este momento no te han permitido alcanzar las metas que tú te has propuesto. Porque si en este momento no has alcanzado algo que realmente tú quieres, es porque hay un miedo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a fracasar? ¿Le tienes miedo al qué dirán? ¿Le tienes miedo al éxito? ¿A qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a estar peor de cómo estás? ¿Le tienes miedo a la burla? ¿Le tienes miedo a la crítica? ¿A qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a perder lo que en este momento tienes? ¿Le tienes miedo a arriesgar? ¿A qué le tienes miedo? Y date cuenta que el miedo es lo único que no te permite realmente disfrutar de la vida que tú te mereces. Si nosotros, no digo que no tengas miedo, porque el miedo es importante, el miedo te advierte, el miedo, como siempre digo, es un buen aliado. Pero el miedo tiene que ser eso, tiene que ser un sirviente fiel, no tiene que ser tu amo, porque cuando tú pones al miedo de tu amo, bueno, pues entonces el miedo te impide alcanzar todas aquellas cosas que tú quieres. Así que escucha tu miedo para que tome las precauciones debidas y saques lo mejor de ti en todo momento. El miedo te invita a ser precavido, el miedo te invita a elaborar planes de contingencia, el miedo te invita a echar mano de todo tu potencial, el miedo te dice prepárate más, el miedo te dice vigila lo que está sucediendo, el miedo te advierte, o sea, el miedo tiene que ser tu aliado. Bien, y yo creo que el miedo ha sido parte importante de nuestra evolución como seres humanos. Si nosotros hubiéramos sido temerarios desde que el hombre es hombre, desde el primer homínido que apareció en esta tierra, si hubiéramos sido temerarios, ya no, ya la raza humana hubiera desaparecido desde hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, pero gracias al miedo hemos sobrevivido, gracias a que escuchábamos gruñidos, gracias a que veíamos sombras. Gracias a que veíamos animales más grandazos, gracias a que nosotros veíamos las inclemencias del tiempo, gracias a todo eso, gracias al miedo que nos pasara algo, pues creamos cosas para nuestro bienestar, creamos cosas para nuestra protección, creamos cosas para avanzar como especie. Entonces, el miedo es un buen aliado. No creas que, ay, no, no, yo, Juan sin miedo, no, güey, no, 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 no. O sea, tienes que darte cuenta que el miedo es importante. Pero hay miedos que son imaginarios, hay miedos que solamente son bloqueos, hay miedos que no te dejan crecer, hay miedos que, como te digo, los has puesto adelante cuando tienen que estar a un lado tuyo. ¿A qué le tienes miedo? Y una pregunta así pegadita, pegadita, esa sería, ¿qué te gustaría intentar si estuvieras seguro, segura de no fracasar? ¿Qué te gustaría hacer? Si yo estuviera seguro de no fracasar,
yo emprendería ese negocio, Manuel. Si yo estuviera seguro de no fracasar, le declararía mi amor a esa chica. Si yo estuviera seguro de no fracasar, me postularía inmediatamente para esta empresa. Si yo estuviera seguro de no fracasar, invertiría en este... Ah, entonces, ¿te das cuenta cómo el miedo al fracaso te impide realmente animarte a experimentar? Ahora, no hay garantía de que si tú haces las cosas no vayas a fracasar. No, 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 no. Así no funciona la vida, no. O sea, no te puedo asegurar que no vas a fracasar, pero las probabilidades de que tengas éxito serán mayores si tú intentas a que si te quedas ahí sentado, ¿verdad? A que si te quedas echado en el sofá. Ahí sí, las probabilidades de éxito serán cero. Pero si tú te animas, te arriesgas, te avientas, ah, entonces las probabilidades aumentarán, ¿no? Y de eso se trata el juego de la vida. El juego de la vida se trata de intentar, de meterse a la piscina, de probar, ¿no? De experimentar. ¿Vas a fracasar? Sí, sí, sí. ¿Vas a perder plata? Sí, sí, sí. ¿Se van a burlar de ti? Sí, o sea, ¿te va a ir mal? Sí, güey. Pero, pues es la vida. O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Entonces, pues tenemos que animarnos a hacerlo. Digo, fracasaremos un par de veces, pero acertaremos una y así vamos, ¿no? Los seres humanos vamos avanzando así. Yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que reflexionar. El hecho de que pues, la vida no está dada. La vida te la vas ganando, la vas formando a medida que vas avanzando. Es ensayo y error, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nunca antes se ha vivido tu vida, nunca. Nunca, o sea, tu vida es única. Nadie con tu talento, con tus capacidades, con tus fortalezas y tus debilidades, ha enfrentado tu vida. Yo estoy haciendo mi vida y créeme, no hay un manual de procedimientos para mi vida. Si lo hubiera, puta, sería toda mal, pero no lo hay. Entonces tengo que experimentarlo, tengo que irlo haciendo. Ya cuando yo pues entregue el equipo, cuando cuelgue los tenis, pues entonces ya podré hacer mi libro de memorias. Diga, ah, mira, aquí está el manual de vida de Manuel Alonso. Sí, ¿y a quién le va a servir? A nadie. ¿Por qué? Pues que porque nadie es Manuel Alonso. Entonces, pues qué ridículo, ¿no? Qué ridículo. Pero bueno, creo que algunas de las cosas que hice mal a alguien le podrán servir para no meter la pata. Y algunas de las cosas que hice bien, pues a alguien le pueden servir pues, para inspirar su vida. Y yo creo que de eso se trata. Entonces, anímate, necesitamos tu historia de éxito y de fracaso, ¿vale? Entonces, hazlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, cuando tú tengas miedo de fracasar, siempre pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué es? Y proyéctate, imagínate el peor fracaso. Te vas a dar cuenta que no es tan atemorizante como tú pensabas. Pues, ¿qué puede pasar? Que me diga que no, pues me busco otra, ¿no? Que me rechacen el trabajo, pues hay muchos, ¿no? Que pierda plata en ese negocio, pues más se perdió en la guerra. O sea, ay, por favor, o sea, ¿no? Pues el dinero se recupera y ya está. O sea, creo que no hay nada grave cuando tú fracasas, nada que sea irreparable, creo que no hay... Sí, te costará trabajo, pero anímate, chingado, ¿qué tal que le pegas, no? Ahí está. Entonces, atrévete, ¿a qué le tienes miedo? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta que te quiero hacer. A ver, fíjate, esta pregunta es interesante. Si tú en este momento tuvieras que modificar algo en tu vida, ¿qué te gustaría modificar? ¿Qué sería aquello que tú modificarías en este momento en tu vida que significaría un cambio importante en tus resultados? Y piensa en una cosa, ni siquiera en muchas cosas. Hay gente que luego me dice, no, Manuel, es que tengo que cambiar muchas cosas en mi vida. No es cierto. Con que cambies una sola cosa en tu vida, crea como un efecto dominó, ¿no? Entonces tú empiezas a mover algún aspecto de tu vida y las cosas se empiezan como que a acomodar, ¿verdad? Porque muchas cosas dependen de entre ellas, están interconectadas porque somos como un sistema, ¿no? Y entonces, no, es que tengo problemas en la familia, tengo problemas de salud, tengo problemas no sé dónde, tengo problemas... Sí, pero a lo mejor todo eso se soluciona si tú empiezas a organizarte un poco más. Todo eso se soluciona si tú empiezas a disminuir algunos gastos. Todo eso se puede solucionar si tú empiezas a incrementar tus ingresos. Todo eso se puede solucionar si tú haces un poco más de ejercicio. Hay cosas tan estúpidas, tan ridículas que uno puede hacer y que crean un efecto dominó en tu vida.
y que crean un cambio abrumador en tu vida. Así es, yo recuerdo mucho a Ken Blanchard cuando Ken Blanchard decía, cuando más me doy cuenta de la importancia de las pequeñas cosas, más me doy cuenta que en mi vida no hay cosas pequeñas. Todas son importantes. Y algo tan insignificante como levantarme media hora más temprano, algo tan insignificante como empezar a ahorrarme $100 al mes, algo tan insignificante como empezar a estudiar inglés, algo tan insignificante como cosas tan sencillas que van a empezar a empujar la rueda, que van a empezar a jalarte de otra forma y eso fum, 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 va a empezar a engranar en un éxito tras otro. Piensa, ¿qué no estás haciendo en este momento que si lo hicieras significaría un gran cambio en tu vida? ¿Qué no estoy haciendo en este momento que si lo hiciera, puta madre, mis resultados serían otros? Y hazlo, hazlo. Te vas a dar cuenta que todo se reduce a dos o tres cosas, nada más, ni siquiera tanto. O obviamente, como no lo estás haciendo, pues entonces viene acarreándose muchas situaciones que aparentemente son imposibles de resolver. Pero no es así. No es así. Cuando tú realmente te pones serio en esto, seria en esto, y te das cuenta, empiezas a identificar esas pequeñas cosas, y ahí es donde tienes que atacar. Y ahí es donde tienes que atacar. Yo recuerdo mucho, bueno, y es así, es el famoso principio Pareto, ¿verdad? Wilfrido Pareto, allá en el siglo XVIII en Italia, enunció una ley que decía que el 20% de la riqueza de Italia se encontraba en el 80% de la población de Italia y el 80% de la riqueza estaba solamente en el 20% de la población. O sea, muchos ricos, pocos ricos, muchos pobres, ¿verdad? La mayor riqueza en pocas manos y muchas manos, poco dinero. Entonces, así funciona. Entonces, en tu vida es así. El 80% de tus resultados dependen de las 20 cosas que tú estás haciendo. Son pocos vitales, muchos triviales. Identifica cuáles son aquellas cosas que solamente te están quitando tiempo y no suman a tu vida. Identifica aquellas cosas que pueden potenciar tu vida y que no le estás dedicando tiempo. Y invierte realmente el tiempo, invierte realmente las cosas y empieza a hacer aquellas cosas trascendentes, importantes, que van a resonar en tus resultados. Vas a empezar a optimizar más tu tiempo, vas a empezar a ser mucho más productiva, más productivo, vas a empezar a ser mucho más rentable tu vida, va a empezar a moverse mucho mejor todas aquellas cosas que son importantes para ti y te vas a dar cuenta que vas a entrar en una dinámica de crecimiento y evolución constante que te van a permitir en un estado de flujo, ¿sí? Y van a permitirte avanzar en aquellas cosas que quieres. Así que realmente yo recuerdo mucho a mi padre cuando me veía él que siempre estaba yo con muchos problemas y muchas broncas y yo no sabía cómo resolverlas y siempre me decía, ay hijo, ¿no? La vida es tan sencilla. Claro, él tenía ya como 60 años, ¿no? Y yo pues era un chamaco que no sabía ni qué onda con mi vida. La vida es fácil, ¿sí? La vida es sencilla, ¿no? O sea, ¿para qué te... bueno, ahora digo, qué sabio era mi padre, ¿no? Qué sabio era mi padre cuando decía que la vida era sencilla, claro, nosotros no la complicamos. No la complicamos con nuestra falta de autocontrol, con nuestra falta de autodisciplina, con nuestra falta de preguntas, con nuestra falta de interés, con nuestra procrastinación y nos vamos complicando nosotros la vida. Pero yo creo que es retomar el rumbo, yo creo que es recuperar el control, yo creo que es recuperar nuestros sueños, yo creo que es recuperar nuestra inspiración, yo creo que es enderezar las velas, tomar el timón de tu vida y darle pa'lante, ¿no? Yo creo que siempre hay momento para eso, creo que siempre hay momento para tomarse un café, darse un respiro y ordenar la casa, ¿no? Así que yo te invito a eso, te invito a que ordenes tu casa el día de hoy. Hoy es un buen día, ¿verdad? No, el lunes, Manuel. No, el lunes, Manuel, ahorita, güey, ahorita. O sea, empieza a ordenar tus cosas. Elige una sola cosa, que cambiándola te vas a sentir mucho mejor. Te vas a acercar más a lo que tú realmente quieres ser. Vas a ser un poco más íntegro, más íntegra. Elige una sola cosa, una sola cosa. Ni siquiera es un gran cambio, no. Cuando yo voy a las empresas y hablan de reingeniería, uno piensa que la reingeniería son revolcones, cambiar absolutamente todo. No, 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 no. Realmente el cambio se da cuando tú cambias algunas cositas chiquititas. Son un pequeño apretón de tuercas aquí y allá. ¡Shum! Todo empieza a moverse. Se crea el famoso efecto dominó y entonces el cambio viene de manera inminente. Yo te invito a eso.
Te invito a que generes esos cambios poderosos en tu vida. Y te invito a que este sábado nos acompañes a nuestro evento maravilloso que vamos a tener. Vamos a hacer 4 horas de entrenamiento. Desafía tus miedos con programación neurolingüística. Si quieres más información, acá arriba hay un link para que le des clic y entonces puedas acompañarnos. Si tú estás viendo este video en YouTube, no está pasando en YouTube, pero lo voy a subir al rato, entonces el link está aquí en la descripción del video, ¿de acuerdo? Aquí abajo. Si estás aquí en Face, acá arriba. Si estás en YouTube, va a estar aquí abajo, ¿vale? Para que nos acompañes este sábado a nuestro evento Desafía Tus Miedos con Programación Neurolingüística. Bien, pues nada, amigos, muchísimas gracias. Ya me voy porque dicen que aquí en la oficina asustan, no lo sé, no sé si sea cierto o no, pero no quiero comprobarlo. No creo. ¿O sí? No creo. Pero bueno, me dio mucho gusto saludarlos, ha sido un enorme placer, gracias por acompañarme. Yo sé que como no avisé, pues se conectaron poquitos, pero no importa, al rato lo ven el video en mi fanpage o en YouTube. Así que desde acá, desde la fría Lima, porque hace mucho frío aquí en Lima, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes con todo mi cariño. Cuídense mucho, pásenla genial y nos vemos la próxima semana. Éxito cuántico. No, nos vemos el sábado nos vemos en el curso. Éxito cuántico. Chao.